Susana Dos Amantes fue una diva del cine mexicano. ¿Cómo se convirtió en una leyenda del western? En 1970, fue una de las primeras actrices mexicanas en triunfar en la meca del cine. Además de tener un rostro perfecto, la mamá de Paulina Rubio tenía un talento innato en la actuación. Bienvenidos de nuevo, mis amigos, al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Tras el anuncio de la muerte de Susana Dos Amantes, muchos de los fans de la mamá de Paulina Rubio le han dedicado mensajes de amor a la diva del cine mexicano, quien gracias a su talento dejó un gran legado en los proyectos cinematográficos de este país. Susana Dos Amantes, quien murió a sus 74 años de edad este 2 de julio, era una reconocida actriz mexicana que nació en Guadalajara y que debutó en el cine con la película Los recuerdos del porvenir, sin imaginar que esta sería solo la primera de muchas cintas en las que participaría. Dentro de los premios que recibió a lo largo de su trayectoria artística destaca el que se le otorgó en 1990 por su participación en la telenovela Morir para Vivir, donde se hizo acreedora al premio TV y Novelas por ser la mejor actriz antagónica. Y dentro de las películas más conocidas en las que participó Susana dos amantes destacan Río Lobo, Jalisco Nunca Pierde y Más Negro que La Noche, donde además de hacer gala de sus dotes de actuación, dejó en claro que era uno de los rostros más bellos de la época. No de Embalde, Paulina Rubio, su adorada hija, heredó la belleza de su madre, quien también participó en telenovelas como Muchacha Italiana viene a casarse en 1971 y Corazón Salvaje en 1978, donde interpretó la siniestra Aimé Molnar, papel que años más tarde encarnaría Araceli Arámbula en la versión del 2009. No obstante, la personalidad y carisma de Susana Dos Amantes también la ayudaron a interpretar el papel de dulces jovencitas en los inicios de su carrera, periodo en el cual demostró que podía adaptarse a todo tipo de papel. Y esta capacidad la siguió demostrando a lo largo de los años, pues incluso en la última etapa de su vida pudimos verla encarnando algunos papeles en telenovelas como Si nos dejan, El vuelo de la victoria y Tres veces Ana. Sin embargo, no queda duda que la imagen que se quedan sus fans es la de aquella diva que inundaba los foros del cine mexicano con su inigualable belleza, la cual incluso la llevó a ser rival de amores de Maribel Guardia. A inicios de los años 70, Susana Dos Amantes compartió escenas y créditos con una de las leyendas del cine western de Hollywood, John Wayne. En los años 50, 60 y 70, John Wayne era el prototipo del vaquero estadounidense. Un tipo rudo y todo un héroe, en cualquier circunstancia que se le atravesara. Se trató de uno de los iconos del cine del género western del momento. Durante esos años, una jovencita que rondaba sus años 20 de nombre Susana Dos Amantes fue aceptada para participar en una película llamada Río Lobo, la cual fue dirigida por Howard Hawks y en el papel principal lo tenía John Wayne. ¿Cuál era el papel de Susana Dos Amantes en Río Lobo? La trama de la película, Río Lobo, se basaba en la época de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Ahí Susana Dos Amantes interpretaba a una mujer de origen mexicano que vive en el pueblo del mismo nombre de la cinta. La película se estrenó en 1970 y fue un éxito. Además, Susana Dos Amantes sorprendió a la crítica debido a su excelsa actuación y pronunciación del idioma inglés. En ese año, la actriz se convirtió a lo que ahora se asemejan Salma Hayek y Yeisa González. Para 1970, John Wayne contaba con 63 años, y estaba por convertirse en una leyenda de Hollywood, así que además de Susana Dos Amantes, también se le dio la oportunidad al actor mexicano Jorge Rivero, quien era uno de los galanes del cine mexicano de entonces. Rivero hacía el papel de segundo de John Wayne, ambos serían los encargados de poner orden en el pueblo de Río Lobo, que sufría de asaltos continuos a los trenes que transportaban oro para las tropas confederadas. De esta manera Susana Dos Amantes compartió créditos y escenas con una de las leyendas del cine western de Hollywood. Ahora, seguramente ambos estarán recordando esos momentos inolvidables que solo el cine proporciona. ¿Y usted? ¿Qué piensa usted acerca de ella? Únase a nosotros para compartir este dolor. Y no olvides suscribirte a mi canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver, adiós y nos vemos en el próximo video.